Bueno, pues gracias por estarnos con nosotros ya en su programa Reflejos de mi Estado. El día de hoy ya tenemos, vamos a arrancar con invitados y más adelante vamos a invitar a Miriam a que venga a conducir junto con Hansel, que los tenemos de espectadores el día de hoy, y Leo, están ahí muy de manitas cruzadas atrás de cámaras. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a unos compañeros. Gracias. Y un amigo que pues siempre nos hace favor de tener actualizado aquí a Reflejos de mi Estado con información. Luis Carlos, te damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a todos, al público, a ustedes por siempre abrirnos las puertas de aquí de Reflejos de mi Estado. Y pues ahora traemos un tema bien interesante con estos chicos líderes. A ver, platíquenos su nombre y qué vienen a platicarnos el día de hoy. Sí, bueno, pues mi nombre es Sergio Mavic y venimos a presentar esta vez un proyecto de apoyo social. Se llama Consejeros Navideños. Consejeros Navideños, le pusimos 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque ya lo habíamos hecho antes, en la Navidad pasada, nada más que fue en el municipio de Salamanca. Esta vez quisimos hacer lo mismo, pero aquí, en Guanajuato. La gente, pues, ¿de qué va el proyecto? La gente tiene que llevar los juguetes, vaya. A la inauguración de la pista, donde va a ser la colecta. Primero es una colecta, después la entrega. La colecta es el día viernes, mañana, 14 de diciembre, en punto de las 7 se inaugura, y ahí puede llevar la gente los juguetes. Tienen que ser nuevos, que no usen baterías, que no fomenten violencia. Y nosotros, jóvenes que trascienden, vamos a hacer la entrega el día 25 de diciembre. Así es, yo me llamo Arye, los venimos a invitar el 14 de diciembre a la inauguración de la pista de hielo, para que lleven su juguete con una notita, dando exactamente motivacional para todos los niños, y los vamos a estar entregando el 25 de diciembre. Bueno, pues para comenzar vamos a definir qué es Jóvenes que Trascienden. Sabemos que este proyecto que ustedes traen pues ya lo habían hecho en otro municipio, y qué padre que lo tengamos ahora en Guanajuato capital. Y pues, ¿nos puedes platicar qué es este nuevo proyecto de Jóvenes que Trascienden? Claro, Jóvenes que Trascienden es una red de jóvenes líderes de aquí de que habiten en el municipio, que se impulsa a través del DIF Municipal Guanajuato. En esta administración del DIF, que empezó el 10 de octubre, encabezada por la presidenta Samantha Smith, se quieren hacer las cosas diferentes. Se quiere darle un giro al DIF sin perder la esencia de esta paramunicipal. Y pues bueno, tradicionalmente los sistemas DIFs trabajan con el voluntariado, que son generalmente pues personas mayores, ¿no? Digámoslo así. Entonces, en esta ocasión se busca darle ese giro y al voluntariado primero integrar a, o sea, ya no nada más que sean como las señoras que siempre van, sino también abrir las puertas para hombres, para jóvenes contemporáneos que quieren apoyar a causas de impacto en el municipio, que de hecho pues aquí Arturo es el presidente del voluntariado, y se abre por primera vez la red Jóvenes que Trascienden, que conjunta a jóvenes de 16 a 29 años para emprender proyectos de impacto social en el municipio. El único requisito que lanzamos fue que habitaran en la ciudad de Guanajuato y que pues quisieran desarrollar algún proyecto de la mano del DIF para llegar a más gente, ¿no? Entonces tuvimos una respuesta muy interesante. Hay varios perfiles, hay varios chicos de diferentes instituciones, y la convocatoria sigue abierta, ¿eh? La convocatoria sigue para quien quiera integrarse. Puede hacerlo, puede proponer un proyecto. El requisito es que no sea un proyecto que no se esté desarrollando en ninguna otra institución, o puede integrarse a alguno de los que ya están proponiendo los chicos. Y uno de estos es justamente el que propone Sergio, que él ya, como él comenta, ya lo desarrolló en Salamanca.
Y ahora quiere hacer el capítulo 2.0 aquí en Guanajuato Capital de la mano de los integrantes de Jóvenes que Trascienden. Entonces es muy interesante porque se le busca dar este nuevo giro al trabajo que hace el DIF, apoyándonos no solo en el sector que pues tradicionalmente lo hacía, porque detectamos que hay varios jóvenes que quieren ayudar a Guanajuato, pero muchos nos habían dicho no se nos tomaba en cuenta, no nos volteaban a ver, y pues ahora es la oportunidad. Entonces, quien quiera puede unirse, e incluso quien quiera también puede participar ahorita en Consejeros Navideños 2.0. está la invitación abierta, como dicen mis compañeros. Y pues, ¿quieren agregar algo más de esto? ¿Cómo ha sido su experiencia? Yo quiero que me, perdón, antes de que comiences, quiero que me digas cómo se pusieron de acuerdo para que entre tanto líder pueda haber un líder, porque es difícil. Y me ha tocado la experiencia que llegas a un lugar donde todos son líderes, claro, y quieres ponerlos de acuerdo y no se puede. ¿Cómo se pudieron poner de acuerdo? Pues yo creo que lo que nos mueve es la causa, ¿no? Y eso fue lo que hizo que nos organizáramos. La causa, el objetivo, el ver, el poderles proyectar los resultados antes de que sea el proyecto. Yo creo que eso es lo que mueve a los líderes. El que, pues sí, la causa fue lo que nada más la presenté ante mis compañeros, y ahorita es un proyecto en conjunto de Jóvenes que Trascienden. Y bueno, la verdad es que no fue muy complicado, simplemente es exponer la causa, darles a conocer los resultados. Y yo creo que si todos tenemos liderazgos distintos, pues en conjunto podemos hacer grandes cosas. Y qué mejor que sea para la sociedad, que de verdad lo necesita. Las personas vulnerables, vaya, en este aspecto, van a ser los beneficiarios, en este caso de Consejeros Navideños, los niños, y vamos a convocar a la ciudadanía para que lleve los juguetes, y a través de la misma ciudadanía sean los que apoyen. Y qué mejor que ese medio de comunicación pues sea un conjunto de jóvenes. Yo creo que eso es lo mejor. Y que cada quien tiene que aportar desde su liderazgo. No hay alguien que se le haga a un lado en este equipo. Eso es algo que a mí me encanta, porque en cuanto se presentó la idea, todos empezaron a aportar ideas y se hizo un proyecto en conjunto. Y ahora pues es un hecho, se va a hacer, y vamos a comenzar a hacer el impacto de Jóvenes que Trascienden, y esperamos que más jóvenes se unan. Aquí, como ya lo mencioné, todos son bienvenidos. Y yo creo que los proyectos van a dar muy buenos resultados. Así es, y complementar lo que dice, pues tenemos lo que también yo comentaba al principio, tenemos perfiles de diferentes, ¿no? O sea, diferentes causas que los mueven, diferentes carreras, diferentes instituciones educativas. Y aquí, y lo que les hemos comentado cuando hemos tenido la oportunidad de reunirnos, aquí está quien quiere estar. Aquí está quien lo mueve una causa. Aquí no hay nadie como que lo hayan mandado. No hay representación. No. Y aquí cada quien es libre. O sea, aquí pueden pertenecer a Jóvenes que Trascienden y pueden pertenecer a otro grupo. Aquí nadie es dueño de nadie. Lo único que nos mueve es trabajar por y para Guanajuato. Yo le aplaudo esta apertura desde el presidente municipal, obviamente a Samantha con la dirección de, también a Patty como directora. Desde el momento en que llegamos nosotros, en nuestro caso como voluntariado, llegamos y tuvimos una reunión previa. Pues la verdad es que nos dieron toda la mejor disposición, nos dieron ustedes qué quieren, qué es lo que pueden hacer, nosotros los apoyamos. Creo que en ningún lado había pasado esto. Es la primera vez que se abre a toda la sociedad civil. No tienes que ser de nombre, de apellido, de relevante, de familias que ya han sido heredados de todo esto, de toda la vida. Esta es la primera vez que nosotros, sociedad civil, puede participar, ¿no? Y es lo mejor, creo. Claro, porque es la línea que mueve al DIF, es la inclusión y el trabajar por todos y para todos. Entonces no se puede segmentar nada más para un grupo en particular. Se tiene que abrir a toda la sociedad, porque los proyectos sociales no son solo de yo,
institución X, o yo grupo o familia X. O sea, toda la gente tiene necesidades, toda la gente necesitamos apoyo, y se pueden hacer, tú puedes hacer una colecta y yo puedo hacer otra y mi vecino puede hacer otra, ¿no? Los proyectos sociales no tienen nombre y los proyectos sociales no tienen dueños. O sea, los proyectos sociales son de todos y para todos. El fin único es el beneficio de la población. Al final de cuentas es lo que nos mueve. ¿A ti qué te mantiene con ese entusiasmo de estar aquí trabajando? A mí me gusta mucho apoyar a las personas, sobre todo, yo soy también, no dejo atrás a la gente, pero también vamos también por el lado de los animalitos, que... Sí, ya les salió lo ecológico hace un rato. Exactamente, adoro a los animales, entonces también hay por ahí unos proyectillos más adelante, que es relacionado a eso, y lo que nos ha movido a todos, porque estuvo muy, 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 muy chistoso, porque el primer día, pues como todo, ¿no? Llegamos así como bien, bien tranquilos, pero ahora ya estamos como hermanos, ya nos estamos llevando muy bien todos, ya queremos hacer las uñas. Todavía no saca las uñas, todavía no, son muy buenos niños todos. No, todavía no, ya estamos tranquilitos. Sí, todo se llama voluntariado, yo creo. por eso le dijimos, bueno, pues si quieres en el voluntariado, ahí los apoyamos. Pero bueno, como les comentábamos, retomando nada más, en esta ocasión ya aprovechamos para hablar del Jóvenes que Trascienden, pero el motivo principal de la visita era para platicar sobre Consejeros Navideños 2.0, que ya es este fin de semana, o sea, ya es mañana, sí, ya mañana viernes, mañana, también es la primera vez que, o sea, es una idea muy, cuando Sergio hizo favor de presentárnosla a la presidenta, yo estaba presente y se nos hizo una idea muy innovadora, muy padre, y sobre todo que el fin es llegar a los niños, ¿no? Entonces, Sergio, que nos platique por favor su experiencia de que ya viviste la primera edición. ¿Qué ocurre más o menos? Vamos, donamos, pero ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues el año pasado fue un proyecto muy, muy padre. Algo que contar es que allá lo hicimos a través de invitarnos a diferentes chavos de otros grupos, de, no sé, Visión Líder, de asociaciones civiles, etc. Entonces hicimos la colecta en la plazoleta y al principio no hubo mucha publicidad, solamente un video en Facebook, ¿no? que se compartió a través de todos los chavos que querían participar. El municipio nos prestó un tapanco, pusimos una mesa, pusimos la lona, una bocina y empezamos a vocear, invitar a gente a que llevara los juguetes desde las 12 de la tarde y nos retiramos ahí hasta la noche. La gente se empezaba a dar cuenta, le llamaba la atención ver juguetes y nos preguntaba. Entonces poco a poco se iba llenando la mesa y también escribimos con letras la frase de la organización de Visión Líder, empezaron a poner ahí sus donaciones monetarias. Y hicimos con la gente un payaso de rodeo gigante. Entonces la convivencia fue muy grande. Después, el día 25 de la mañana, fuimos a la comunidad y ahí entregamos los juguetes. Íbamos casa por casa, nos dividimos por grupos. Y pues no, la satisfacción de los niños era muy grande. Y las notas que ponen en los juguetes, que son muy importantes, las leíamos cuando se lo entregamos a los niños. Entonces, la cara de los niños de que no esperaban nada, de que a veces ni siquiera se le va a ver una cena navideña, y llegaba alguien, ¿no?, a tu casa y te entregaba un juguete. Eso yo creo que fue lo mejor de todo. Así algo es que motiva, ¿no? Sí, claro. Exacto. Claro. Sí. E invitar a todos los chavos a que participen, a que se unen, y a la comunidad a que lleve los juguetes. O sea, los jóvenes son los que van a ir a entregar esto. Aquí hay una diferencia. Allá únicamente iban y aportaban. Claro. Y aquí hay un acceso gratis a la pista de hielo con ese juguete que ustedes donan. Nada más le ponen ahí el mensaje motivacional, lo donan y ustedes harán este proyecto. Exacto. Claro. Sí. Ahora acá sí es así como si van a obtener algo, ¿no? Van a obtener. Pero también se puede sumar mucha gente. Los invitamos a que se suman, a quien quiera regalar un juguete. Pues aquí mismo en la página de Reflejos, Luis Carlos, ¿dónde más hay? Ahí en la página de DIF Municipal GTO, ahí pueden escribirnos y les resolvemos cualquier duda. Y recuerden que va a estar ahí el módulo de Jóvenes que Trascienden, Consejeros Navideños 2.0 en la pista de hielo, el viernes y el sábado. Los invitamos a que le den like en nuestra página en Facebook de Jóvenes que Trascienden, por favor. Y los invitamos a que vean un video que tienen donde dan a conocer lo que es este... Así es, es la invitación para Consejeros Navideños 2.0.
con alguien que nunca ha tenido una. Somos jóvenes que trascienden. Invitamos a ser parte de Consejeros Navideños 2.0. Hace un año en Salamanca los niños tuvieron una Navidad diferente. Y esta vez haremos lo mismo aquí, en Guanajuato capital. Este 14 de diciembre, no olvides llevar tu donación a partir de las 7 de la tarde a la pista de hielo en la Alhóndiga de Granadita. Los juguetes deberán tener las siguientes características: no bélicos y que no usen baterías. Que fomenten el desarrollo social y emocional de los niños. Que sean para niños de 0 a 12 años y que sean nuevos. No olvides poner una nota en cada juguete. La nota deberá contener un mensaje anónimo de su donante, en el cual exprese el cariño y las ganas de seguir adelante. Únete. Si quieres ser parte de este movimiento, déjalo en los comentarios. Y compártelo para hacer a muchos niños felices. Te reto a que lo repitas en cualquier otra ciudad de nuestro país y nos compartas tu experiencia. Juntos hacemos grandes cosas. Somos jóvenes y nos unimos al cambio.